Bueno, egun on guztioi, gaur niretzat egun pozgarria da, alde batetik hemen bidazoa bizirikeko lehendakaria de Miguel Ángel Páez eta Txisun Altuna lehendakari ordarekin, eta baita ere nola ez, Itzaskun Iridoi tailer hauek antolatu eta burutuko dituena, beraz eskarrik asko gaur hemen egoteagatik, ez? Gazteria ordezkari gisa ere garrantzitsu iruditzen zait azpimarratzea, lankidetza eta koordinazio ezinbestekoa dela gazteentzat programa berriak abiatzeko momentuan, ez da? Honekin bain nahi dute zan, lanketa bat egindara eta gazteekintzaileentzat tailer batzu burutuko direla, ez? Hain zuzen ere hementxe bertan, gaztelekuan, urriaren hasieran arratsaldez, ez da? Nik uste oso garrantzitsua dela ere gaztei zuzendutako tailer desberdinak eskaintzea eta dudik gabe bidazoa biziriken lana eta gazteria arloarena ba importantea da, ez? Elkarrekin lan egitea, azken finean denen helburua berdina delako, ez da? Irun, Hondarribiko eta guztion arteko gazteria bereziki bultzatzea eta beraien enprendizajean laguntzea, ez da? Orain hitza Miguel Ángeli pasako dira. Eskerrik asko. Bueno, eskerrik asko, Josune. Pues efectivamente, estamos, yo creo que satisfechos una vez más de que hayamos sido capaces de poner en marcha por tercera convocatoria esta idea de llevar bueno, las bondades del emprendizaje hasta el Gaztelecu, en este caso, de la ciudad de Irún, hasta Martín Docenea, ¿no? Hemos tenido, como digo, ediciones anteriores que han dado muy buenos resultados y en esta línea queremos continuar, ¿no? Y creemos que este sitio es el adecuado para poderlo realizar. Buscamos precisamente... sabemos que la inmensa mayoría de los jóvenes afortunadamente se están formando, están pasando su proceso de formación académica, pero luego pues sabemos las complejidades que empiezan a ocurrir ya en los últimos años de la formación y sobre todo cuando esa formación ha finalizado y se están dando los pasos para buscar una ocupación laboral, como digo, esas dificultades pues se ven muchas veces agrandadas o se alargan en el tiempo los problemas para localizar un trabajo porque muchas personas, muchos jóvenes piensan, bueno, que alguien les va a contratar, alguien les va a llamar. Pero nosotros desde Vidaso Active, desde el Departamento de Autoempleo, durante estos años hemos ido viendo que se producen ahí muchos procesos de frustración. ¿Y por qué? Pues porque, como digo, hemos salido de la formación, bien de las enseñanzas medias, de la formación profesional de la universidad, pensando que sabemos hacer cosas, pero que alguien nos tendrá que dar la oportunidad para poder demostrar lo que sabemos. Lo que en muy pocos casos se nos forma, se nos transmite, es que hay otras posibilidades de emplearse y de integrarse en el mercado laboral, y que eso pasa muchas veces por asumir nosotros mismos que tenemos que ser capaces también de que esa idea que tengamos nosotros de lo que hemos aprendido se pueda materializar en un proyecto de empresa, en un proyecto de autoempleo, en definitiva, ¿no? Y como decía, en estos años hemos visto que hay un bloque importante de personas que por circunstancias de la vida, sus trabajos en empresas han desaparecido y se encuentran pues, con 30 y tantos, 40 y tantos años, pues que les está costando mucho volverse a reenganchar en el mercado laboral. Y nosotros desde Autoempleo hemos ayudado a muchas de estas personas a que presentan proyectos de empresa, proyectos de autoempleo. Los datos los hemos dado en alguna ocasión, pero no está de más recordarlos. Hemos estado con 824 personas de Irún y de Hondarribia ayudándoles en el Departamento de Autoempleo. Y a todas ellas les hemos acompañado en un proceso de intentar crear proyectos de empresa. Se ha llegado a buen puerto con 155 proyectos y creemos que hemos generado en torno, que se ha generado con este apoyo a estos proyectos de empresa, alrededor de 175 empleos. Esto lo hemos conseguido principalmente con ese sector que os decía antes de personas adultas que ya han pasado por un proceso de ocupación laboral. Pero sabemos que hay muchas personas, como he dicho, jóvenes, que lógicamente, teniendo en cuenta la coyuntura socioeconómica en la que vivimos, son prácticamente dependientes de una llamada
de la oficina de empleo o del mero hecho de echar currículums por empresas que ellos consideran que se pueden acercar más a su formación. Pero existe una gran, como digo, una gran desinformación en ese apartado, porque les faltan precisamente claves básicas para animarse, para lanzarse él o con un grupo de personas, de amigos o amigas que hayan tenido en el proceso de formación, el impulso necesario para presentar esa idea y ese proyecto de autoempleo o ese proyecto de empresa. Y en ese marco nació, como digo, en hace ya tres ediciones, esta idea de colaborar con el Departamento de Juventud, en este caso del Ayuntamiento de Irún, para, como digo, acercar lo que hacemos en las oficinas de vida activa hasta aquí, hasta uno de los elementos que, bueno, consideramos que es un punto de referencia de la juventud. Lo vamos a hacer con medios propios, esto no tiene grandes misterios. Izaskun Iridoy es la persona técnica del Departamento de Autoempleo de Vida Activa y es la persona que va a impartir estos cursos ahora a primeros de octubre. Y quizás, como digo, las claves las conocemos y lo que necesitamos, y este es un elemento y esta es una plataforma perfecta, necesitamos que esto tenga repercusión y sea conocido por un sector de la población que, como digo, en gran medida, porque no lo ha necesitado, no lo necesita hasta pasado un tiempo, pues desconoce que tenemos herramientas para ayudarles a la hora de integrarse en el mercado laboral. La presencia de, como digo, de Izaskun en la realización y en la concepción de estos talleres, pues yo creo que nos deja a todos con la tranquilidad de que primero es personal propio y segundo es una persona que tiene la experiencia, junto con el resto del equipo del departamento, de haber asesorado y de estar asesorando en este momento en ese proceso a mucha gente. La verdad es que las cifras que tenemos del año 2015 son llamativas y son esperanzadoras de cara a poder captar, como digo, a otro sector de población como es el joven. Te doy la palabra, Antonio. Pentsatzen dut, bai Josun eta Miguel Ángelek aipatu duten bezala, gero ikastarori buruz, ba, Izaskunek aipatuko dula, eta bai Bidasoa Bizirizik, ba, argi gelditzen dela berriro, gaztekintzaileen aldeko apostu egiten dela, azken finean helburua esan den bezala, ba, gaztekintzaileek ikusita gaur egun merkatura ateratzeko dauden zailtasunak ikusteko, ba, bere kabuz ere posible dutela lan egin, eta azken batean, ba, gazteen artean ekintzailetza bultzatu, eta gu gure aldetikan, bai Bidasoa Bizirik aldetikan, ba, saiatu laguntza hori egiten, eta ja abian aipatu den bezala aurten ja hirugarren aldiz, hirugarren kurtso izango da, eta horrek ere badu bere arrakasta, eta nik uste du ja Izaskunek aipatuko dizkigula ja kurtsoan gorabera guziak. Bueno, ba, kurtsoan ikusiko duguna da, bueno, esan dut zela, bilatzen ari garena da, ba, gazte diari, ba, urbiltzea pixka bat ikintzari eta mundua, eta kurtsoan ikusiko duguna, ba, izango dira, ba, Bidasoa Biziriken eta baita beste eraginerekin daukagun harremanekin ditugun baliabideak, bere rekurtso guztiak beraietako ba, zeintzuk diran jakin ematera, eta baita ere, ba, ekintzaileak garatzen dituzten, ba, bere kualitateak, ez? Ba, pixka bat, kreatibateari buruz garatuko ditugu, ba, ariketa batzuk, eta gero ja, enpresa sortzeko momentuan eta proiektua garatzeko garaian, ba, zirte arloak, ba, ikutzen diran, baita ere, ba, ikusiko ditugu. Bien, Inigo. Después de dos cursos que ya se han celebrado, ¿tenéis definido un perfil de los jóvenes, del tipo de joven que se acerca? O sea, decir, ¿qué tipo de formación tiene, qué edad, si está mirando, o sea, si le interesa el autoempleo o la empresa a corto plazo o a medio plazo? Bueno, puede ser el joven que quizá en algún momento de su recorrido, sin haber entrado en lo que es el mundo del emprendizaje, sí tiene alguna inquietud por saber o por conocer qué es esto de emprender, o yo podría hacer este proyecto. Entonces, es gente que normalmente ya ha terminado
sus estudios laborales está inactivo. Y entonces es aquella persona que se está planteando, voy a ver qué es esto, a ver si yo a través de este tipo de proyectos podría pues, o bien mejorar mi perfil profesional o bien montar mi propio negocio. Es un poco amplio, ¿eh? Son jóvenes, yo diría más bien, aunque hay un poquito de todo, pero son más bien aquellos que ya están terminando o han terminado recientemente sus estudios básicos o de formación profesional.